que se ofende. Aleluya. Aleluya. Yo he recibido señalamiento. He recibido críticas. He recibido murmuraciones. Pero nada de eso ha cambiado mi estabilidad a defender el Evangelio, a defender el fundamento. En una ocasión hace 5 años atrás, yo estaba en la ciudad de Reading y yo fui un muchacho de la juventud que a mí me gustaba vestir como cristiano. Y allí en la ciudad de Reading estaba yo más apagado y más frío que un mocho puesto en cerebro. Y comencé a usar aquellos suéteres por acá, dos colores. Y me ponía una gorra y una combinación de tenis y pantalón y suéter. Estaba más combinado, pastora, que una papeleta de hipódromo. La fiebre en esta hora. Y tú sabes qué es lo que me daba tristeza a mí, que siendo evangelista, llegaban una señora, una vieja, unas hermanas viejas, ancianas, y me decían: joven, acepta a Dios. Aleluya. Y no era que ella no tenía visión, era que yo no me dejaba ver. Yes. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo que Dios me llevó a la iglesia. Y en Puerto Rico, hacía muchos años, Dios me había dado un tema. Y Dios en Puerto Rico me dijo: mira, predica bajo el tema. ¿Cómo nos van a identificar si nos parecemos? Alaba.